todos ustedes a nuestra cocina, que hoy nos preparamos para hacer dos recetas clasiquísimas. Una vuelta de tuerca. Vamos a preparar budín de pan y un salchichón de chocolate muy especial, súper fácil y delicioso. Pero primero, tiqui tiqui, ¿nos lavamos? Vamos con écume. Hoy tengo este de hierbas que tiene una frescura, un aroma tan delicioso. Pero aparte está bueno porque protege, cuida mis manos y les deja ese perfumito que tanto, tanto me gusta, ¿eh? Así que ya, con las manos y con el corazón listo para cocinar, vamos a presentar, por favor, los platos del día de hoy. Vale. Presenta Tata. Proba nuestros productos frescos, sanos, ricos y al mejor precio. I'm feeling sexy and free. Like glitter's raining on me. Bueno, se viene el fin de semana. Y vos que te gusta darte un gustito más. Bueno, mira, te propongo hacer un budín de pan. Este es el clásico, ¿no? Pero vamos a hacer además un salchichón. Salchichón de chocolate, chiquilines, que no es el tradicional, pero tan buena resultó esta fórmula que se las voy a pasar. Miren, vamos por partes, vamos con el budín. Para eso van a necesitar 400 gramos de miga de pan, 150 gramos de azúcar, 6 huevos, 1 litro de leche, un chorrito de vainilla, pasas de uva solo si te gustan. Vamos a usar para el caramelo 100 gramos de azúcar y 3 cucharadas de agua. Y para el salchichón de chocolate, que les voy adelantando que es vegano, sí, vamos a necesitar 250 gramos de galletitas de vainilla, que tiene que ser vegano, ¿no? 200 gramos de chocolate amargo y 200 mililitros de leche de coco bien espesa. Los maté con el salchichón, ¿eh? Qué buena que queda esta fórmula. No les puedo decir. Me sorprendió muy gratamente. Ya sabemos, el salchichón tiene como dos formas, básicamente. Hacer una que lleva manteca, bastante manteca, y otra que lleva dulce de leche, ¿tá? O sea, son como las dos formas tradicionales de hacer. Y cuando probé esta opción, les digo, pero un espectáculo, ¿eh? Digna de probar en sus casas. Sí, hay que probarla. Bueno, vamos arrancando. ¿Con qué? Mirá. Voy a poner ya mismo a remojar la miga de pan, que hablando ya de paso de esto, no usé solo la miga. Mira, 400 gramos de pan es lo que necesitamos. ¿Por qué te digo de pan o de miga? Bueno, si vos vas a usar solo la miga, tenés que pesar 400 gramos de miga solo, ¿tá? Yo acá, como es más fuerte que yo, no puedo pelar el pan y tirar la cortecita, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a picar así todo bien chiquito y voy a dejar en remojo un buen rato. Y ahora les voy a contar cómo hacemos para eliminar, digo, más allá de que el remojo ayuda mucho en esto, cómo hacemos para eliminar todos esos trocitos de pan que son más crocantes, que es la costra del pan. Acá estoy usando pan flauta, ¿eh? El pan de panadería, pan flauta, sí. Bueno, ¿cómo hago? Ahora les voy a mostrar cómo hago para que no sea un problema esa costrita crocante que después en el budín no queda bueno. Ahora te voy a contar, pero vamos a dejar esto en remojo. Que el pan vaya absorbiendo toda esa leche para que después sea parte de este budín. Qué receta más tradicionalísima el budín de pan, ¿eh? Impresionante. Bueno, y ahora vamos con el salchi. Mirá, ¿por qué? Porque este salchichón, vieron que tiene solo 3 ingredientes. Leche de coco, que es lo que tengo aquí y que voy a poner a calentar en esta cacerolita. Elijan una leche de coco, la más espesa que encuentren, esa. Ahí. ¿Tá? Que no es lo mismo que una bebida de coco. ¿Tá? Tengan en cuenta eso porque hay veces que puede confundirnos y, claro, es una bebida que tiene más agregado de agua y todo, que queda muy, muy líquida. ¿Tá? En este caso necesitamos una leche de coco espesa y sin sabores agregados. La vamos a poner a calentar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer como una especie de ganache. Vegana sería, porque vamos a usar la leche de coco y el chocolate picadito, pero de la misma forma, ¿tá? O sea, que el chocolate que ustedes elijan, que en este caso les recomiendo que sea un chocolate amargo o medio amargo, lo pican bien chiquitito, ¿tá? Y lo que vamos a hacer es verter esa crema sobre, o al revés, podemos hacer también agregar el chocolate a la crema, a la leche de coco cuando esté caliente, la mezclamos y después liquidamos ahí el tema del salchichón, ¿tá? Así que muy fácil, sí. Así que vamos, esto también lo pueden hacer con crema de leche y chocolate, cualquier chocolate, y hacerlo no vegano, digamos, ¿eh?
Voy a moler las galletas, que en este caso son unas galletitas de vainilla, tipo María. Y vieron que no las hago harina, ¿eh? No, harina no. Sí, la puedes meter en una bolsa, María, y darle, pero querés que queden pedacitos que se vean. ¿Vieron la foto, no? Porque esto, ¿de dónde sale todo el asunto del salchichón? Esto simula ser un salchichón cárnico, ¿no? El salchichón. Claro, por eso la forma y por eso el nombre. Claro, el salchichón que usamos para la picadita. Exactamente. Bueno, por eso es que intentamos simularlo con estos pedacitos de galleta. Les voy a decir algo. Yo, no en esta oportunidad, pero muchas veces, y me encanta cómo queda, uso galletitas saladas para ponerle al salchichón dulce. Galletitas tipo al agua. Queda tan bueno, porque ese contraste saladito de la galleta con el dulce del salchichón le da mucho... No me pongas esa cara, Facu, porque funciona muy bien. Re bien, pruébenlo, van a ver que les va a gustar. No queda agridulce, no, para nada. Pero todos sabemos que la sal realza el sabor dulce de las preparaciones. Lo hacemos acá a diario. Tenemos una pizca de sal en las tortas o en las cosas. Bueno, ¿por qué se piensan que es? Por eso. Bueno, muy, muy bien. Ya estamos terminando de moler la leche, como bien. Ah, ya está caliente. Ella se pregunta, se contesta todo. A ver, ahí. Ahí. Ahí está. Vamos a moler bien. Pane que empezó a borbotonear, apaguemos ahí. Miren, ya está la leche hirviendo. Está muy caliente. Es importante que esté muy, muy, muy caliente. Lo que voy a hacer, pero por un tema de practicidad, nada más voy a verter el chocolate en la leche. Pero ustedes lo pueden hacer al revés, ¿eh? Ah, y acá lo vamos a dejar que con ese calor el chocolate se derrita. Como hacemos con la ganache, igualito, igualito. Ah, lo dejo ahí quietito al principio. Ahí está, es un chocolate medio amargo que tengo acá. Pueden usar el que quieran, el que más les guste. Bueno, cuando tengan las galletas ya molidas, las dejamos acá, las reservamos, que cuando esto esté ya como para mezclar, lo hacemos. Ah, no esperen que se enfríe mucho eso, ¿eh? Ahí está, ahí quedaron todas. Perfecto. 250 gramos de galletitas tengo aquí. Pueden usar una galletita sin azúcar, si quieren bajarle un poco el tenor de azúcar, estaría bien también. Ahí está, muy bien. Bueno, miren, esto ya está pasando, ¿eh? Voy a agarrar el batidorcito. Esto me va a ayudar mucho. Miren, miren cómo sucede solo con el calor de la cacerola, obvio, y de la leche que acabamos de calentar. ¿Ven? Al principio parece media cortada, pero vos vas mezclando y se va formando esta crema deliciosísima de chocolate. Esto lo pueden usar para bañar tortas también, si quieren hacer una torta, o sea, con una ganache vegana, digamos. Lo recalco porque, claro, esta preparación la hacemos habitualmente con crema de leche, por eso es que recalco que con una leche de coco espesa funciona y queda súper bien, queda muy rico además, ¿eh? Ahí, muy bien, ya está pronta. Miren esto, miren la terciopelación de esto. La aterciopelación. Es impresionante, rico. Muy bien, saco el batidor y ahora, aprovechando que todavía está bien derretido, voy a agregar mis galletas. Ah, que siempre te van a parecer que son muchas galletas para el contenido de chocolate. Pero vos tenés que mezclar bien, ¿ves? Mezclás, entreverás muy bien y embadurnás todo para que quede todo bien pegadito. Esto se puede comer así, sí. A cucharadas, totalmente. Pará, pero vamos a dejar, mira, vamos a mezclar esto y vamos a dejar que le baje un poquito la temperatura para formar el salchichón, porque siempre va a ser más sencillo hacerlo de esa manera, ¿está? Ahí. Muy bien, pero ya está todo bien mezclado. Perfecto. Dejamos acá, hacemos un paréntesis en el salchichón y vamos al budín. Vamos al budín de pan. Bueno, puse en remojo todo el pan, ya te digo. Acá tengo dos flautas, me voy a buscar un recipiente, ¿eh? Tengo dos flautas de panadería, que no son las flautas de supermercado. ¿Por qué digo esto? Porque las flautas de supermercado son como más crocantes todavía, son más finitas, ¿vieron? Y crocantes, tienen menos miga todavía. Entonces, nada, es una observación que les hago, nada más. ¿Pueden usar pan de molde? Sí, pueden usar cualquier pan. Lo ideal y de dónde sale esta receta es para aprovechar el pan que te quedó, el pan que te sobró. Ahora capaz que no es tanto que en las casas sobre pan. Antes era como una cosa, estaba en la lista de combo, no importaba qué era lo que ibas a comer o quiénes estaban a comer.
ya comprabas no sé cuántos kilos, un kilo de pan. Te mandaban a comprar un kilo de pan y vos ibas y comprabas. Bueno, ahora creo que eso se abandonó un poco. Capaz que no es tan común que sobre tanto pan. Porque ya te digo, acá yo tengo dos flautas de pan. Entonces, claro, ¿qué cálculo hiciste para que te sobren dos flautas? No, calculaste, ¿no? En los asados sí pasa, cuando son muchos, claro, cuando son muchos, ahí sí pasa que te pifias un poco el cálculo. El tema es que con lo que les sobre de pan, ustedes pueden hacer esta receta y adecuarla a eso. Ya saben que necesitamos unos 400 gramos de miga, que son dos flautas, o sea, si serán livianas, ¿no? Pero si no, lo pueden hacer con menos cantidad y hacer un budín más chiquito. Este budín es grande, grande, grande. Bueno, tengo esto acá que lo voy a usar ahora, pero vamos a mezclar aparte los huevos. Son 6 huevos. Sí, es casi flanesco esto. Es que en realidad el budín de pan es como una mezcla de flan, ¿no? Pero es más consistente, obviamente, mucho más consistente la miga, ni hablar, ¿no? Es un budín, ya te implica que es bastante más denso toda la preparación. Ahí está, y es una delicia. Y acá ustedes decidirán si le ponemos pasas o no le ponemos pasas. Hoy tempranito hablábamos de eso, de cómo se genera, las pasas de uva generan eso, cómo hay equipos que adoran las pasas y equipos que abuchean las pasas. Sí, a mí me encantan las pasas de uva y en el budín de pan me gustan, pero acá veo que sin pasas genera controversia. Sí. Bueno, huevos. Huevos, vamos a agregar acá, primero los mezclamos un poco y agregamos el azúcar. Ahí está. Vamos a agregar también acá la vainilla. Lo que vos quieras agregar, agregás acá, de vainilla digo, ¿eh? Son 2 cucharitas más o menos habré puesto yo acá. Ahí está, bueno. Y ahora vamos con esto que yo te contaba, ese tipsito que te va a hacer no desperdiciar pan. Y que te quede buenísimo. Y es una tontería, pero es muy, muy útil este tip que te voy a dar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos el budín de pan tradicional, que se hace solo con la miga, y justamente por eso, para que no queden pedazos duros, crocantes, en la composición, es que se usa solo la miga y se descarta la corteza. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a dar una mixeada a esto, para que todas las cascaritas que, por más que están remojadas, no pierden esa estructura crocante, pasen al budín y que nos quede todo divino, ¿está? No es necesario que muelas todo por completo, pero sí la gran mayor parte de esta mezcla para que te quede buenísimo, ¿está? Esas son las... Entonces le vas a dar como de a poco, mira, así. Ahí está. La mayoría va a ir procesado. Ya con toda la leche, con todo, ¿eh? Acá no es que escurrís nada, no. Y esto, claro, te va a quedar mucho más cremoso acá. El budín de pan, si lo haces de esta manera. Ahí está. Si no querés que te quede del todo liso, 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 cosa que está buena, que no quede lisito, lisito, como el fainá, se ve que te van a comer fainá. El flan. Sino dejale los tropezoncitos de pan, pero sí que quede como más unificado la cosa, ¿eh? Ahí. Muy bien. Ahí está. ¿Nunca probaron hacer budín de pan? Esto es una pocheada lo que voy a decir, ¿eh? ¿Nunca probaron hacer budín de pan con medialunas? Medialunas, sí. También te tienen que quedar las medialunas, ¿no? En mi casa, por ejemplo, no pasaría eso. No quedarían nunca 400 gramos de medialunas. Pero medialunas dulces, sí. He probado el budín hecho con medialuna. Yo nunca lo hice porque, ya te digo, nunca me sobran tanta medialuna. Pero queda, bueno, lo que pasa es que, claro, el sabor todo buenísimo, pero es una bomba atómica eso. Sí, bueno, pero 2x3 no podemos dar una bomba atómica, ¿no? Sí. Ahí está, mezclo un poquito nada más. Ahí está. Escucha, pero disculpen, ¿no? No tuve como una... ¿No sienten un aroma impresionante? No, y ustedes porque no están acá. Ya sé lo que pasó, ya sé. Es el perfume del nuevo Cif Pisos que no saben lo que es. No. Bueno, llegó el nuevo Cif Pisos que además de limpiar y dejar tus pisos súper brillantes,
perfuma, pero de una forma sorprendente. ¿Y el precio? ¡Pua! El precio, te lo ve, 68 pesos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí, con el nuevo Cif Pisos, podemos decir, ¡chau, suciedad! ¡Bienvenida, belleza perfumada! Increíble el aroma que tiene, ¿eh? Para la cocina, para toda la casa, ¿no, Gonza? Para toda la casa, claro. Muy bien. Bueno, sigamos, perdón, tuve ahí como un, me flasheó, o sea, una ida. Yo soy muy de los aromas, sí, sí. Bueno, el pan remojado que procesamos, y acá los huevos con el azúcar y la vainilla, ¿está? ¿Qué hacemos? Mezclamos. Mezclamos acá y listo. ¿Qué hacemos al final? ¿Le agregamos pasas o no? ¿Vos sí? Facu dice que no. Aquel sí. Allá, chuchú. A Pablo le da igual. Bueno, está flojo entonces. Está floja la votación hoy, ¿eh? Ahí está. Paren, hay muchas personas que le agregan cubitos de dulce de membrillo al budín de pan. ¡Queda bueno! ¡Sí! Cuadraditos, sí. Cuadraditos de dulce de membrillo. Queda... Con dulce de guayaba me muero. Me muero. Bueno, mezclen bien acá. Si van a agregar las pasas, las agregan ahora. Si no van a agregar pasas, no las agregan. Ahí. Ahí está. Vamos a hacer uno con y uno sin. María, ¿vos te gusta con o sin? Rápido. Sin. Bueno, entonces no le ponemos. Está, no le ponemos. Ok. Ok. Bueno, atención. Al igual que el flan, el budín de pan se cocina a baño María, ¿está? Y en una budinera acaramelada, para que te quede con ese colorcito dorado, típico y característico. Esto ya lo hicimos hace muy poco, por eso yo no lo voy a volver a hacer. La caramelación del molde lo hicimos con ustedes en vivo. ¿En qué receta fue? ¿En la del flan de coco? ¡Qué buena receta! Chequéenla, revísenla, entren en YouTube y buscan la receta del flan, torta flan de coco, una cosa así se llama, que además está buenísima, y ahí les muestro cómo hacer todo el paso a paso del caramelo, que es muy fácil. Esto ya lo tengo adelantado yo y está frío, por eso lo toco así todo cancherita. Voy a poner la mezcla que acabamos de hacer con ustedes, que no puede ser más fácil, y lo vamos a llevar a cocinar a baño María, igual. Ahí. Yo les dije que era grande, grande esto, ¿eh? El budín. Ahí, bueno. Baño María, horno precalentado, 180 grados. Vamos a llevar esto en una asadera que va a llevar agua, agua a temperatura ambiente, que ya voy a agarrar de la canilla. Y vamos a taparlo con un pedacito de papel aluminio para que no se nos seque demasiado, que quede bien húmedo, que es clave en el budín de pan, y que se genere toda esa cocción ahí como más controlada, ¿ah? Ahí, tapamos, que háganle como esta, miren, esta carpita, porque esto va a crecer un poco, el budín crece un poquito, entonces que no quede al ras así como, como pegado, miren, es muy fácil hacer la carpita, como generen como una burbuja ahí. Ahí, ven, es muy sencillo hacer esto, háganlo así para que genere como esa, ese lugarcito y que después no se les pegue el papel a la superficie del, del budín. Ahí está. Listo. Muy bien. Vamos a buscar agua. Esperen que me voy a aproximar el budín. Acá. Agua a temperatura ambiente, nada más. No es necesario que llegue hasta arriba del molde que vamos a cocinar, pero sí más o menos hasta la mitad. Por eso se eligen una asadera o algo profundo que pueda, que sea bien consistente además. No agarren esas asaderas medias chanfleadas que tienen, que están torcidas, porque si no, no, se les va a cocinar torcido el budín. ¿Entienden? Bueno, y ahora, sin hacer lío, por eso lo hacemos así, de apartes, te prendiste el horno en tu estante más abajo, en este caso, pones primero la asadera con el agua para no andarte embelequeando, y ahora sí agregás, ahí está, y lo dejas cocinar ahí, por lo menos 45-50 te va a llevar, ¿eh? La forma de saber que esto está listo luego de transcurrido ese tiempo, anda vigilando que no se te evapore todo el agua de la cocción, ¿está? Anda bichando, no va a suceder así rápido, pero puede pasar.
Pasan esos 45 o 50 minutos, pinchás con un palito como si fuera una torta común. Cuando ese palito sale limpio, está listo. Y lo dejas, si querés, apagás el horno y siempre tapadito, lo dejas que se pueda templar ahí y lo desmoldás, o lo dejas enfriar por completo y lo desmoldás después. Si se te dificulta la desmoldada, cuando está frío del todo, lo que haces es entibiar la base de ese molde en la hornalla, ¿no? Prendés un poco la hornalla y le pasás así suavecito para que el caramelo afloje y después, ¡ping!, y lo desmoldás perfecto, ¿está? El caramelo de la... Mirá, el caramelo de la... me busco un poquito de agua. El caramelo del molde, que ya les dije que lo podían hacer, en este caso uso el agua purificada, son solo 3 cucharadas, lo pueden hacer en seco o en húmedo. También se los conté en ese capítulo. Véanlo de vuelta ese capítulo. Ahí está. Lo pueden hacer en seco o en húmedo, ¿está? Esto es lo único que necesito recalcar hoy, que cuando el caramelo lo hacen en húmedo, o sea que agregan agua al azúcar para hacerlo, no lo revuelven por nada del mundo. Cuando lo hacen en seco, sí lo pueden revolver, ¿está? Eso es para que no se... Muchas veces les debe haber pasado que revuelven, tienden a revolver el caramelo y se les cristaliza todo, quedan como azúcar dura. Bueno, es por eso. En húmedo no se revuelve, en seco podemos revolverlo, ¿está? Bueno, vamos a terminar este súper salchichón. ¿Qué palabra? Salchichón, ¿eh? Que ahora templó un poquito más. Ahí está, ya está mucho más fácil de manipular. Ahí está, al estar tan caliente, vieron que, claro, el chocolate tiende como a escurrir. Bueno, y lo vamos a armar tal cual salchichón. Pueden usar un molde acá. Si no son muy duchos con las manualidades, digamos, con este... no son muy hábiles, usen un molde tipo de budín y listo, le pueden poner algo para... Pero el salchichón es redondito, ¿no? ¿Y cómo es la forma más fácil de hacer un salchichón redondito? Mira, agarras un pedacito de nylon, en este caso yo tengo separadores, puede ser un film también, lo ponen doble en ese caso para que no se les rompa, mucho mejor. Y me voy a ayudar también con un pedacito de papel manteca. Y te voy a decir algo, si tenés un papel manteca bueno, o sea, que sea encerado o parafinado de ambos lados, que hay, y están re buenos, usá directamente ese, no precisa que le pongas nylon. Como este papel, yo ya sé, esto se me pega, después no lo saco más, tengo que andar rasqueteando el salchichón para sacar los pedacitos de papel, usás un pedacito de nylon, ¿está? Pero te ayudas con el papel. Entonces vas a, después que mezclaste todo acá, colocas. Y le vas a tener que empezar a dar la forma a salchichonada para que esto te quede de locos. Yo les digo, altamente recomendada esta receta para que la prueben, ¿eh? No dejen de hacer el tradicional, pero prueben a hacer esta también. Esa es la idea. Sí. Bueno, entonces, ahora lo que vas a tener que hacer es empezar a compactar esto. Porque, claro, tiene que quedar todo pegadito para que cuando lo cortes no se te desarme, no se te desgrane. Entonces, ahí vas como compactando tal cual. Y con el papel, lo que tiene de bueno es que te vas ayudando porque es más firme que el nylon, ¿ves? El nylon se va como... Eso. Es mucha información, Gonzalo, ¿decís? ¿Demasiado? No, muy fácil. Mirá, ahí vos torniqueteás ahí los costados y vas ajustando todo, ¿ves? Y además te ayudas con el papel, mejor. Hace como un caramelo casi. Y ahí le das a la torniqueteada del costado, mirá. Ahí. Entonces te queda bien redondito, es muy fácil, ¿vieron? Bien redondito y bien formado. Ahora esto tiene que ir al freezer o a la heladera, pero en el freezer en una horita solucionaste todo y tenés el salchichón pronto. Entonces la verdad, meterlo en el freezer y ya te olvidas. ¿Ah? Vamos allá que tengo uno pronto. Ah, y le hice, al que tengo, ahora les muestro, al que tengo listo, le hice un truquito visual para que parezca más salchichón todavía. Este es el que tengo cortado, que paso derecho para la mesa, así. Mueve. Mira esto. Sí, en nada. ¿Vieron lo que demorás de verdad en hacer el salchichón? No es nada. Bueno, esperá. El truquito visual para que esto te quede más salchichón, mirá. Le puse un poquito, ese no es un salchichón, tal cual. Un poquito de azúcar impalpable, después que ya agarra como firmeza. Y es un salchichón de verdad. Y mira esto.
No, no, yo sé que no pueden más en sus casas. Sí. Y acá, pane, que me voy a agarrar otra tablita. Ahí está, para cortarlo, porque ahora les quiero mostrar el grado de crocancia que agarra esto con el frío. Mirá. Para, ¿cómo les gusta las rebanadas, finitas o gruesas? Finitas. Un dedo. Un dedo. Ah, un dedo. Sí. Mirá esto, Facundo, vos que sos fanático de todas las pocheadas dulces, mirá. Es una cosa que no puede más, mirá. Acabo de hacer un cambio, increíble. ¿Qué te pasa? Un cambio de tapabocas por salchichón. ¿Tapabocas por salchichón? No entiendo el cambio. ¿Llevas un pedacito de salchichón y te regalan un tapabocas? Bueno, conseguí dos, entonces. Espera, tapabocas de la receta, me quiero imaginar. Ah, va. Bueno, vamos a cortar toda esta delicia. Esto es algo que lo hacen, lo tienen en el freezer ahí y siempre tenés a mano un buen postre. No, no es para que comas todo el tiempo. No, no, no me malinterpreten. Quiero decir, cuando necesitas una cosa un poco más así, especial, contundente, tenés, ya lo tenés pronto en tu heladera. Ahí, vamos a sumar acá unas rodajitas y vamos a cortar el budín. Lo vieron al budín, ¿no? Ah, qué lindo quedó este salchi. Miren lo que es. Divino. Muy bien, vamos. Vamos a la mesa. Miren el budín de pan, lo que es. Claro, las moscas están como locas. Mirá esto. Mirá lo que es. Ya sé, parece flan, pero es budín. Vamos a cortar un pedacito. Este no tiene pasas a pedido del público. De este público. Y bueno. Miren, atención, cómo nos habrá quedado. Con dulce de leche, sí, claro, se le pone. No, crema doble no, dulce de leche, sí. Lo que pasa es que si le ponemos dulce de leche, ¿entonces acordar al flan, Facu? Miren, miren la perfección de la miga. El budín de pan es húmedo y apelmazado, chicos. Es así. ¿Ah? Y siempre te lo pido, por favor, un poco de este juguito de caramelo. Siempre un chorrito de este jugo. Y ahora sí. Ah, mira esa foto. Bueno, ¿qué les parece si copiamos la receta? ¿Te gustó la pocheada del día de hoy? Ah, entonces copiemos, por favor, las recetas para que las puedan hacer ya este fin de semana. Dale. Además del asado, un postre. ¿Cómo viene? Sí, sí. Bueno, mira, para el budín de pan vas a necesitar 400 gramos de miga de pan, 150 gramos de azúcar, 6 huevos, 1 litro de leche, vainilla, pasas de uva, solo si te gustan. Y para el caramelo usamos 100 gramos de azúcar y 3 cucharadas de agua. Todo el procedimiento lo tienen por escrito igual. Se los voy a dejar en el Instagram, en todos lados. Y para el salchichón de chocolate mega recontra especial del día de hoy, imponente, usan 250 gramos de galletitas de vainilla, 200 gramos de chocolate amargo y 200 mililitros de leche de coco bien espesa. Bueno, varias invitaciones, no, varias no, algunas invitaciones para hacerles. Primero que nada, mañana sábado llega otra edición de la receta Niños. Así que los... Sí, yo convencida que era ya la edición del Día de la Madre. No, claro, falta toda una semana. Bueno, mañana a las 11 de la mañana los esperamos acá con un programa nuevo de la receta Niños. Nos pueden seguir en Instagram desde ya, @larecetaninos. ¿Vieron que la ñ no anda en Instagram? Así que @larecetaninos. @lareceta12 o @catadepalleja también nos pueden seguir, que acá, hoy mismo ya ahora salgo acá y les publico la receta para que la tengan a mano. ¿Está? Así que todo eso dicho ya. ¿Algo más? ¿Tienen que algún saludo? Un saludo al tío de Gonza, así, un beso enorme, y a tu tía también, a los dos. Beso enorme para ellos. Y bueno, nos vamos y nos encontramos el lunes, como todos los días. No me acuerdo qué cocinamos el lunes. Ay, pará. No, no, no. El lunes vamos a preparar un plato español muy simple, pero tan tradicional. Escalivada se llama. ¿Lo escucharon hablar? Son de verduras. ¿En España o de Bolívar España? Pará, la semana que viene tengo tantas novedades, tantas cosas para contarles. No, se las cuento el lunes. El lunes arrancamos a contar. No, no, ahora nos tenemos que ir, que ya llega Telemundo, que viene de todo. ¿Cuento? ¿En serio? Bueno, pará. El lunes hacemos eso. Pero independientemente de hacer esa comida deliciosa española,
El miércoles, agárrate, el miércoles vamos a recibir en este programa a un chef directamente de Galicia, premiado con estrella Michelin. No, no sos vos, Gonzalo. Un chef de la hostia, ¿eh? Ta, no les digo más nada, les cuento todo a partir del lunes. El lunes les cuento, les prometo. Chao. No se lo pierdan, ¿eh? Miren qué. Chao. Chao. Para meter y más.